una conversación de poder con Miguel Ortega. Y sin más introducción, porque todos ustedes en República Dominicana conocen a esta figura. Miguel, mira, tengo que ser honesto contigo. Yo siento como que tú te desesperaste en ese drama que se dio o que tú propiciaste de cara a tu salida del oficialismo. Yo siento que tú estabas muy bien y que no supiste manejar un conflicto personal que involucraba también, desde luego, al entonces ministro de Educación, don Roberto Fulcar. Bueno, tú sabes que no somos perfectos y yo puedo estar de acuerdo contigo en parte de lo que dices. Posiblemente no tuve la destreza de poder asimilar lo que estaba pasando en ese momento. Eran cosas que para mí eran nuevas y pienso que son situaciones que se dan que tú tienes que salir al paso. ¿Qué cambió? O sea, en ese crossover que se hizo de la oposición al poder, ¿qué cambió en tu relación de cara a quien pasara de ser amigo a ministro? Mira, la actitud de... ¿Pero de quién? La actitud de Roberto en ese momento no fue la misma que nosotros habíamos llevado por aproximadamente 6 años. Ni tampoco la de Luis Abinader, que pasó de ser amigo a ser presidente de la República. O sea, ¿tú te considerabas amigo de Luis Abinader? Bueno, estuvimos muy cerca, porque imagínate, si tú trabajas el día a día con una persona que tiene que compartir la misma comida, los mismos alojamientos, los mismos vehículos, la misma caravana, o sea, eso es muy intenso. Lo que se vive en un proceso de 6 años, en una campaña electoral, que fue lo que me tocó vivir en ese momento con el PRM. Pero tengo entendido, en mis investigaciones preliminares previo a esa entrevista, que tu auténtica relación humana no era con el presidente, sino con su esposa, Raquel Arbaje. O sea, tú tenías una relación más estrecha con ella que con él. Yo tenía, no tanto así. Sí, ella se identificaba con el trabajo que nosotros hacíamos, tanto doña Zula, la madre de Luis, y sus hermanos, José, con quien yo tenía menos vínculo era con Rita, porque ella no tenía esa Rita, esa participación. Es la hermana del presidente. Hermana del presidente. Ella no tenía tanta participación en lo que era la campaña. José sí, el hermano mayor de Luis, sí estaba más activo y conversábamos en diferentes tópicos en los lugares que tuviéramos. Pero realmente con quien más vínculo yo tenía era con Roberto y con Luis. Porque imagínate, Luis pasaba escenario de mis manos. Yo era que lo presentaba, y para tú estar en esa situación, tú tienes que tener un contacto directo. No va a ser una persona improvisada. Pero sino, pero hay algo. ¿Tú sientes a este segundo que, por ejemplo, tu paso a la fuerza del pueblo se debe más a un tema de que tenías que agarrarte de algo, preferiblemente a quedarte en el aire, lamentando un conflicto que no supiste manejar con quien era, no sé si era tu jefe directo, Luis Lebrón? No, yo era su jefe. Bueno, pues yo era el director. Tú tuviste un lío ahí. Sí, yo era el director y él trabajaba como coordinador de un departamento. Pero también tengo... esto lo sé. También había un expediente contra ti por malversación de fondos. O un expediente preliminar en ese. ¿Qué fue lo que tú dirigiste ahí? Yo dirigía Radio Televisión Educativa. Hasta este momento que tú me lo dices, no lo sabía eso. Si alguien tenía algo así, nunca me lo comunicaron. Eso es por primera vez que yo lo oigo. Lo que pasa es que la explosión tuya detuvo eso. No. Tu salida tan catastrófica, se puede decir, del escenario del oficialismo. Entonces, ahí hay un error por parte del oficialismo. Porque si ellos tenían algo en contra mía, debieron de sacarlo. Si lo sacan ahora, tú puedes estar seguro que el pueblo sabe perfectamente que es una fabricación de un caso, como están acostumbrados en la República Dominicana, para dañar la moral
de cualquier persona que ellos adversen. Sí, pero eso que estás diciendo es un poco delicado, por no decir peligroso, porque si tú dices, por ejemplo, que el oficialismo fabrica casos, recuerda que nos hemos pasado ya 3 años con el tema de la narrativa de la justicia independiente. Es que el problema es que la justicia aquí no es independiente, y eso todo el mundo lo sabe, porque ¿quién es que designa el Ministerio Público? Es el Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo es quien designa, ahora, si tú me dices que por elección, ahí pudiera ser un poquito más independiente, pero no puede ser independiente si el que está arriba en el Poder Ejecutivo es tu jefe. Digo yo, no sé. Ok, vamos a ver. O sea, ahí tú, por un lado, atacas, pero también le das la razón al presidente, porque precisamente Luis Abinader ha hablado, según él, de que hay que hacer una reforma constitucional para cambiar eso que tú acabas de decir, y para que esas figuras claves de la justicia dominicana no las designe directamente el presidente. Bueno, eso yo no lo he visto de la forma, de la mano, ni de la boca de Luis. Él lo ha dicho. Eso lo ha dicho el pueblo dominicano, porque ese es un sentir de hace mucho tiempo, de que la justicia debe ser totalmente independiente y no puede ser elegida por el que esté como presidente de turno. Eso siempre se ha dicho en la República Dominicana. Eso no es un tema nuevo, ni de Luis, ni tuyo, ni mío, ni de aquel. Es algo que es un sentir de la población dominicana. Ahora, ¿tú le confiarías una reforma constitucional a Luis Abinader? No, sencillamente porque Luis miente siempre, no para de mentir. Ok, de hecho, detente ahí, por favor. Has dicho Luis miente siempre, Luis no para de mentir. Yo sí te pregunto a ti ahora. En ese momento que tú eras amigo de Luis Abinader, el candidato, en ese momento que tú compartiste con él, ¿tú ya venías advirtiendo de que, según lo que tú dices, era un mitómano? No, eso es a partir del 5 de julio, cuando fue presidente electo, cambió totalmente. Y todo su equipo que trabajó con él, y te lo cito con nombre, fueron excluidos de su entorno. A ver, dale. Todo su equipo, uno de los primeros fue Roberto. ¿Tú no sabías eso? No, me estoy enterando ahora. Ajá, pues mira, a Roberto lo excluyeron del equipo de Luis. ¿Pero lo excluyeron en qué sentido? Bueno, acuérdate que antes de tú llegar al gobierno, cada quien tiene sus aspiraciones. Las aspiraciones de Roberto no era ser ministro de Educación. Las aspiraciones y los acuerdos que tenían con Luis era para ser ministro de la presidencia, porque era el que manejaba la política del día a día. Y ahí no se cumplió. Le dieron un caramelo envenenado el Ministerio de Educación. Lo sacaron del entorno del Palacio. O sea, que él iba a estar en el lugar que ocupó inicialmente Macarrulla. Correcto. Macarrulla lo destituyó y asumió el control. Por eso, el equipo de Luis nunca pudo penetrar al hotel Nicolás Teobando, donde se alojó en las oficinas de Luis durante el periodo de transición. Ok, pero mira, ahí hay un fallo ya, porque tú estás revelando ahora una situación que en el momento mismo que se produjo, según tú dices, sí, obraba en contra de los intereses tuyos y los de Roberto, el entonces ministro de Educación. O sea, yo lo que veo ahí es, si es como tú dices, yo lo que veo es a dos víctimas. Sí, victimario. Y víctima en Miguel Ortega. Y me extraña entonces que en ese momento tú no hayas podido procesar eso. O sea, te dijo Roberto Fulcar, siendo ministro de Educación, Miguel, me excluyeron, Miguel, me traicionaron, Miguel, me dieron la espalda. Sí, me lo dijo, no una vez, más de 10 veces. De hecho, su expresión sobre ello eran los peinaditos, así era que lo identificaba. Los peinaditos, no eran los popis lo puse yo. Los peinaditos era lo que le decía Roberto, los peinaditos nos sacaron, nos excluyeron. Eso fue así, él me lo dijo. Y tú has tenido conversaciones con él. Tú le puedes preguntar si lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad. Porque a veces la gente dice, no, eso es tu palabra contra la mía. Pero en su adentro, él sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es real. De hecho, si yo hubiese sido él, yo no estuviera trabajando para ese equipo. Porque lo excluyeron totalmente. Y, pero tú sabes que Roberto Fulcar vuelve al gobierno, tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, ahora ya va a ser por conveniencia. Después de la reelección. Pero vamos a esperar a ver qué va a pasar, porque la reelección yo no creo que se vaya a realizar tampoco.
Hay muchas situaciones. Yo estoy convencido de que el PRM se queda en el poder. Yo te respeto esa parte, pero yo estoy convencido de que no se va a quedar en el poder. Sencillamente porque no es verdad que el pueblo va a reelegir una crisis como la que tenemos en este momento. El pueblo se manipula. Qué bueno que tú hayas tocado eso. Lo que significa es que el gobierno está manipulando al pueblo con los datos todos que expresan. Lo hacen. Todos lo hacen, pero el problema mío no es incluyendo a Leonel. Oye, es que mi problema Leonel, no es aquello. Perdona, Leonel es más peligroso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Leonel, en su condición de intelectual, maneja una... Ah, tú estás diciendo que Luis no es intelectual. Pero escúchame. No, estoy preguntando. Escúchame, escucha esto. Sí, dime. Leonel Fernández, en su condición... Escucha esto. Te estoy escuchando, serio. Dale. Leonel Fernández, en su condición de intelectual, maneja un basamento teórico de lo moral que lo hace legitimar cosas contra la masa, que créeme, no sería capaz de hacer Luis Abinader por el simple hecho de que intelectualmente no está en ese nivel. Pero así como dice la Biblia, que el que añade conocimiento, escucha, el que añade conocimiento, ¿añade qué? ¿Eh? ¿Sufrimiento? No, dime. ¿Añade sufrimiento? Sí. Bueno, pues Luis Abinader está exento de... Mira, hay una parte en la cual cuando tú ves cómo el pueblo se deja manipular tan estúpidamente por una casta, en este caso los empresarios, en la que tú te dices, y yo me voy a sacrificar por esta cáfila. Por esta cáfila de borregos. No, yo voy a vivir mi individualidad en el poder. Cuando una persona como Leonel Fernández entiende eso, la manera tan asquerosa en la que la gente se deja manipular por los empresarios a través de los medios de comunicación, eso le da una base moral para operar en contra de esa misma masa. Bueno, tú hablas ahí de los empresarios y de lo que se está manipulando en este momento. En torno a lo que tú dices de Leonel, es algo que tú has analizado personalmente, que te ha puesto a hacer estudios y análisis a profundidad sobre ese particular, que yo no puedo decirte que estoy de acuerdo con eso, porque yo tengo otra analogía totalmente diferente a esa narrativa que tú expresas ahora. Ahora bien, yo, a simple vuelo de águila, te puedo decir que este gobierno está manipulando la sociedad totalmente. Sencillamente porque nosotros tenemos desempleo, nosotros tenemos inseguridad, nosotros tenemos apagones, nosotros tenemos falta de circulante y tenemos la canasta básica familiar que ronda en unos 46 mil pesos y el pueblo dominicano está pasando hambre. Y han logrado, a través de los medios que tienen de comunicación, manipular la percepción. Pero tengo para decirte que la percepción no tiene que ver nada con la realidad. Percepción es un punto y la realidad es otra. Por eso me baso de que ellos se van. Esa es mi analogía. Tú tienes una diferente a la mía y eso yo lo respeto. Y sé que eres una persona que te gusta estudiar lo que tú piensas y lo que tú crees. Y eso está espectacular. Y yo siempre he dicho que la persona así como tú, y no primera vez que te lo digo, hay que protegerla. La sociedad dominicana tiene que protegerla porque son necesarias para que nosotros no lleguemos a tener los políticos que tenemos en el vecino país de Haití, lo que tenemos en Venezuela, lo que tenemos en Nicaragua, lo que tenemos en diferentes países del entorno de nosotros que han afectado tanto a las sociedades y las poblaciones. No queremos que la República Dominicana... ¿Tú has compartido con Leonel, has compartido con Omar Fernández? ¿Cuál es el elemento que tú puedes decir al vuelo que los diferencia? De Leonel y de Omar, sí, y de Omar. Sí. No, es el tiempo. El tiempo es lo único que puede diferenciarlo, pero la realidad es que yo veo en Omar Fernández una versión mejorada de Leonel, porque apenas lo que tiene son 32 años, 31 años, y ya tú has visto la aceptación que tiene la sociedad. Es un muchacho muy humilde, es accesible, no tiene ningún tipo de prepotencia sobre él que debiera tener, porque ya nosotros hemos visto en otras oportunidades personas que han estado en lo que es el Estado,
hijos de autoridades y tú no, ni lo ves, ni sabes que existen, ni lo conoces. Sin embargo, con Omar no se ha dado ese tema. Es una persona que tiene una mentalidad a favor de nuestro pueblo y preocupado por los problemas de nuestro país. El manejo del presidente en torno a la crisis haitiana, y te lo digo porque precisamente Omar Fernández recientemente reconoció que Luis Abinader había hecho un buen trabajo en el manejo de esa crisis. Lo hizo en una entrevista que quizás tuviste en Un Nuevo Diario. Mira, el manejo desde mi punto de vista de Luis con el tema haitiano ha sido tosco. Porque lo primero es que no ha utilizado la diplomacia, que es lo primero que se utiliza en los conflictos internacionales entre fronteras, entre dos países. Y él ha manejado el tema haitiano para sacarle provecho político. Se ha ido con los rumores y eso, de una forma u otra, afecta lo que es el vínculo República Dominicana y Haití y agudiza la crisis que nosotros tenemos. Es un real problema que no se ha manejado con la profesionalidad que se requiere por el populismo que ha estado aplicando Luis Abinader, quizás no sea a través de él, sino los asesores que son los que aconsejan el tipo de manejo que debe tener. Por estudios que se realizan, por lo que quiere oír de la sociedad, y ellos buscando el favor del pueblo, pues toman decisiones que a veces afectan más a nuestro país o a los países. En un escenario en el cual, he dicho un escenario para no entrar en discusiones, en el cual tengamos o se tenga 4 años más del oficialismo, una reelección, tomando en cuenta que eso ya pintaría una ida sin retorno de Leonel del escenario del poder, ¿esos 4 años servirían para allanar el camino para que te reencuentres con Roberto, con Abinader, etcétera? No, para nada. Y te pongo ejemplo. Yo tengo una filosofía de vida. Yo no camino hacia atrás. Yo sigo avanzando. Yo he estado en otros lugares donde no he vuelto atrás. Por ejemplo, yo estuve en Telemicro. Y Telemicro es un poder. Es un medio de comunicación que es el que tiene mayor incidencia en el pueblo dominicano. Sin embargo, yo salí de ahí en el 2003. Y en ciertas ocasiones me han hecho oferta para volver. Y yo no he vuelto. Pasando todo el trabajo del mundo. Sin embargo, no vuelvo, porque yo sé que eso pudiera afectar más una relación en lo adelante. Entonces, yo prefiero mantenerme como estoy. Necesariamente, no tengo que estar en el poder para yo vivir. No tengo rencor, porque lo mío es político, lo mío no es personal. Lo mío es una posición política la que tengo contra el gobierno que ha desgobernado a la República Dominicana. Y eso es importante que la sociedad de nuestro país lo sepa. Y si logran, a través de antimañas, quedarse más allá de estos 4 años, te garantizo aquí que este será la próxima Venezuela. Y después seremos un Haití. Andaremos sin patria en el mundo, como anduvo el pueblo de Israel por más de 1000 años, hasta el año 1948, que le entregaron el espacio a donde están, que tiene todos los conflictos de la franja de Gaza y todas esas situaciones que nosotros estamos viviendo. La República Dominicana se está jugando la soberanía en este momento. Yo estoy seguro que el pueblo no se va a equivocar. Y puedo decirte, y advierto a la sociedad y al mismo gobierno, que si tratan de cambiar la voluntad del pueblo dominicano, esta pudieran ser una de las elecciones más violentas de la historia de nuestro país. Porque hay un equipo de políticos que no se lo van a permitir. Porque la democracia de nuestro país... Un escuadrón de búsqueda. Hay escuadrones de todo tipo. Porque en la política se usa todo, como lo tenía Luis. Dirigido por diferentes gente que nosotros mismos conocemos. ¿Qué Luis tenía? Tenía todos sus equipos de inteligencia. Él tenía sus equipos de inteligencia. Que eran controlados por ahora mismo Luis Soto, que está en el DNI. Desde las afuera. O sea, tú me estás diciendo a mí que Luis Abinader... Es que todo es Luis, es todo el mundo.
tenía su equipo de inteligencia. Sí, lo tiene, lo tiene todo el mundo. Todo el que está en un partido, todos los partidos tienen un servicio de inteligencia y tienen un equipo de seguridad, es un estado. Todos los partidos son un estado. Quizá como tú no has militado en partidos políticos, tú desconoces de eso que se vive a diario, pero eso es así. Tienen equipo de militares, de ex militares, tienen equipo de las diferentes áreas. Es tan tal que los partidos están organizados como si fueran un estado. Tienen ministerios o secretarías. Todos los partidos, es igualito, tiene la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, es igualito que un estado. Entonces, si un estado tiene inteligencia, un partido de oposición también lo tiene todo el mundo y ellos lo saben. Aquí todo el mundo tiene un departamento de inteligencia. Aquí cualquier empresario que tiene 2 pesos tiene un agente que está punchando teléfono y eso para nadie es un secreto. Aquí sabe que todo el mundo está punchado. Pero tú, ok, tu reacción viendo eso entonces, o sea, estando en esa dinámica, o sea, tú no te decías, bueno, esto va a terminar, según tú, no, esto no va a terminar, esto va a terminar mal, esto tal y tal cosa. Sí. Yo, de este proceso, si es el que me habla, si tratan de cambiar la voluntad del pueblo, claro que va a terminar mal. Como ha terminado en otras veces, en otras ocasiones. Acuérdate en el 84, perdóname, que tú para esa época eras muy joven. Tú tienes apenas 40 años ya. 42. Sí, eres demasiado joven. Nosotros lo vivimos en carne propia eso. En ese tiempo tú estabas naciendo prácticamente. Tú no tenías ni uso de razón, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Lo que pasó, aquellos enfrentamientos entre la población y el gobierno, aquel gran catástrofe del año 1984, donde más de 3.000 dominicanos perdieron sus vidas porque la situación económica del país se salió de control. Exactamente por lo mismo, porque en esa época que gobernaba Salvador Jorge Blanco, empezaron los préstamos al Fondo Monetario Internacional, que fue por primera vez cuando nosotros conocimos aquí en la República Dominicana que existía el Fondo Monetario Internacional y que aplicaron medidas fuertísimas de lo que son los impuestos que le aplicaban a la sociedad dominicana. Y esa situación llevó a una revuelta en este país y así sucesivamente, y se deterioró tanto el país, como vamos haciendo ahora mismo. El país se está deteriorando. No es posible que el gobierno haya cogido 43 mil millones de dólares prestados en menos de 3 años, cuando la historia de la República Dominicana, desde la creación en el 1844 hasta el último presidente, que era Danilo Medina, en total había cogido 28 mil millones. Y tú te imaginas, ahora son 43 mil millones. Duplicó lo que la República Dominicana en casi 200 años había cogido prestado. Es una cosa absurda. ¿Qué tú esperas para ti en un gobierno de Leonel Fernández? Mira, lo que yo espero para mí, y recientemente tuve una reunión con el presidente Leonel Fernández, la semana pasada. Teníamos una reunión y yo le dije, presidente, yo no quiero nada de su gobierno. Lo único que yo necesito es que usted arregle la República Dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque si la República Dominicana marcha bien, yo puedo tener mi empresa, mi estudio que he ido fabricando con mucho sacrificio por más de 10 años. Puedo tener y puedo producir como producen grandes amigos míos, tú mismo, que estás produciendo muchísimo contenido interesantísimo para las redes. Si la sociedad, si nuestro país va bien económicamente, todo eso que tú estás haciendo se multiplicará. Por eso tú ves que en los Estados Unidos, en los países, en Europa, la gente puede quedarse en su país, no tiene que emigrar, porque las cosas van bien y cualquier cosa que se invente va a funcionar. Yo no necesito, porque mira, estar en el Estado, no te digo que yo no pudiera estar en el Estado, pero estar en el Estado como yo soy, trabajando, es bien agotador. Cuando yo estaba dirigiendo Radio Televisión Educativa, yo llegaba ahí a las 6 de la mañana todos los días, y salía de ahí a las 10 de la noche creando contenido. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es bien agotador. Y yo veo gente, en el caso tuyo, veo a mi hermano José Peguero, que crean contenido y están viviendo. Si ustedes ese mismo que están produciendo lo hacen con un país que económicamente esté bien, ustedes estuvieran forrados de dinero, no tuvieran la necesidad de tener que mirar para otro lado ni hacer cosas, y las cosas fueran más independientes, porque uno no tuviera que depender
tanto del gobierno. Tu reacción cuando ves a colegas enfrentarse incluso a muerte, como es el caso de John Berry y Rafael Guerrero. Lo lamento mucho. De hecho, Rafael Guerrero es una persona que está haciendo un trabajo. Yo lo quiero muchísimo. Tenemos contacto. Cuando veo a John Berry, que ha sido mi hermano de lucha de toda la vida, tenemos juntos 40 años casi. Casi 40 años. Me encuentro eso absurdo. No es necesario. Tienen que buscar la manera de armonizar. Tienen que buscar a alguien que logre solucionar esa situación, porque yo estoy seguro que ninguno de los dos quieren ese problema y son gente valiosa para la sociedad. Por eso te decía ahorita que a la gente como tú y como ellos que están haciendo un trabajo de comunicación hay que protegerlo, no tirarle leña al fuego para que ellos al final terminen matándose a machetazo, a trompada, a tiro, como se está viendo en todo este momento. No es necesario. Y mira, aprovecho este espacio para hacer un llamado para armonizar esa relación entre John Berry y Rafael Guerrero. No es necesario eso que está pasando. Si lo hacen por algún tipo de situación personal, en la vida todo pasa y no es necesario. Y yo te digo la verdad, los problemas que yo he tenido nunca han sido personales con nadie, porque yo no llevo al plano personal. Cuando paso al plano personal ya es otra cosa, ya yo tengo otro tipo de actitud. Cuando es el personal. Ahora, el profesional, el político, yo lo manejo con el criterio que se requiere. Yo a ninguna de esa gente le tengo odio, ni le guardo rencor, ni nada. Lo mío es una posición política. En el caso de Roberto, en el caso de Luis, en el caso del mismo PRM, que hay mucha gente ahí adentro que yo aprecio. Incluso yo tengo familia ahí adentro que yo aprecio. El caso de Eddie Olivares Ortega, el caso de Manuel Jiménez Ortega, que son gente que son familia y a la cual yo respeto y quiero muchísimo, y están dentro del PRM. O sea, mi problema no es personal con ninguno de ellos. Mi problema es una posición política. Yo entiendo que el camino que estas autoridades están llevando a la República Dominicana es totalmente erróneo y eso va a afectar mucho a nuestro país. Cuando tú ves, ahora que tú mencionas eso, cuando tú ves a personas que se ven involucradas en situaciones trágicas, como es, por ejemplo, el caso reciente de Wilson Duarte, que es el padre de la joven Yeneli Duarte, que fue, como tú sabrás, mutilada a estocadas por parte de una amiga que tenía una relación sentimental con ella, etcétera. Pero ahora vemos, por ejemplo, que Wilson Duarte está en varios medios haciendo un periplo hablando del caso, cuando lo normal o lo humanamente normal hasta hace poco, es que sencillamente una vez se dé el deceso, la privacidad del lugar para que, como se dice, el muerto descanse en paz. O sea, tú vienes de una comunicación de finales de los 80, ¿no? Tú viviste los 90, viviste los 2000, y que tú y yo recordemos, ese tipo de cosas no se veían. Tu sí. Impresión, o sea, tu reacción de todo esto. Por ejemplo, él fue donde a lo foque, fue a otro programa y sin dudas irá donde más lo inviten. Sí, mira, en ese sentido la comunicación de nuestro país debe hacer un giro de 180 grados, porque la comunicación tiene mucha responsabilidad con lo que pasa en una sociedad. Si la sociedad ve que la comunicación o lo que ellos siguen, por ejemplo, hay mucha gente que te sigue a ti, mucha gente como tú no te imaginas. Yo me he encontrado con estrategas internacionales. Oye, y te estoy dando un dato, no para que te suba el ego ni nada por el estilo, que cuando estamos analizando política y tocamos temas, sale tú al punto de vista a relucir. Gente que tú no te imaginas en Estados Unidos, gente en Europa. Y yo me pongo a pensar, por eso digo, mira, esos muchachos hay que protegerlos. Pero hay una comunicación que está torcida, que hay que enderezar. Y no es culpa de ellos. Es culpa del sistema que se está viviendo en el mundo, la inmediatez, lo que tiene que ver mucho con las redes, que la gente no filtra las informaciones y lo que ve son los views. Yo estoy buscando views y yo quiero multiplicar, esto me da views y yo lo voy a subir, lo voy a arrancar.
y eso le está haciendo mucho daño a la sociedad. En Estados Unidos hay criterios. Hay temas como eso que no tienen cobertura. Y si tienen cobertura, es mínima para no multiplicar. Porque cuando tú multiplicas eso, hay gente que copia y va a seguir multiplicándose como una bola de nieve. Hay otro enfrentamiento que se está dando también, y es el de Michael Miguel con Alofoque. Es innecesario también. Michael, que me lleva un par de años en los medios de comunicación, Michael debe tener unos 61, 62 años de edad. Michael Miguel tiene 62 años. Sí, yo tengo 54. Yo cumplo 54 ahora en mayo y yo era el más joven de esa camada. De todos, el mayor es Domingo. Domingo tiene 71 años. ¿71? Sí, 71. Wow. Sí, pero hay mucha gente que tú dices así, que yo te digo la edad aquí, de que yo la manejo a todas. Y tú te sorprendes. Marino, ¿cuántos años tiene Marino Guzmán? No, Marino Guzmán está cerca de los 80. De los 80 años. Marino es de la primera camada. Oye, él era contemporáneo de Willy. Y mayor que Willy. Mayor que Willy. Y Willy Rodríguez murió a los 72 años. Ya, o sea, estamos hablando que él está cerca de los 80 años. Es igual que Gómez Díaz. Gómez Díaz la gente lo ve nítido. Gómez Díaz tiene 80 años. 80 y pico. 82. Para ser certero. Y son gente que se ven perfectamente bien y que tú dices, ¿cómo es posible? Pues cuando sí. Tú te enteras que Telemicro está pasando por un proceso de iliquidez, en donde, por ejemplo, a los empleados de la división de radio no se les está pagando. O sea, tú que estuviste ahí durante muchísimo tiempo y que conoces la relación tan celosa, en buen sentido, que tiene Gómez Díaz con sus empleados. Mira, eso, yo duré 14 años trabajando con Juan Ramón, dirigiendo sus medios y ese tipo de cosas. Fui el primer talento que surgió de ahí. La primera imagen en vivo que salió ahí fue la de Miguel Ortega, primero que todo el mundo, junto con Pedro Nadal y también estaba ahí Ildefonso Ureña. Nosotros ¿Pedro somos, está ahí todavía? Sí, Pedro está ahí, es la voz en off y maneja una parte de la producción, pero yo pienso que a Pedro hay que darle la oportunidad de que él exprese todo el talento que posee, que todavía no se le han dado. A Pedro no le han dado la oportunidad. Por ejemplo, a mí me dieron oportunidad. Y cuando a mí me dieron la oportunidad, yo creé lo que es la Ruta Telemicro, la fiesta de fin de año, la fiesta del Telemicro de los empleados. Todo eso lo creé. Los programas que ustedes ven, Quédate Ahí, Gente Alegre, el bloque de la opción. Todo ese tipo de cosas, incluyendo las estaciones de radio, Independencia FM, Primera FM, yo hacía la programación completa, siendo un niño, porque apenas yo entré a Telemicro con 18 años, que no era Telemicro, sino Circuito Independencia, en ese momento que nosotros estábamos. Y teníamos un programa, Ildefonso, Pedro Nadal y yo. Hacíamos con Manolo Plasencia, que era nuestro productor en ese momento, un programa que se llamaba Esta Generación. Fue el primer programa que se hizo en el Canal 6, porque antes de eso todo lo que salía era enlatado. Yo, a través de Somer Calbucia, que falleció el año pasado, fui que hice los contactos para el contrato de Univisión, que en ese momento habían situaciones de piratería y Univisión atacaba a Gómez Díaz porque lo poníamos. No habían los controles ni los filtros que existen ahora. Y Somer Calbucia, en una actividad que yo estaba presentando en CIMA en el año 1992. ¿CIMA 100? No, una discoteca, ah, eso okay, era un club okay, allá okay, en... Okay. Yo trabajé en CIMA, yo era DJ en CIMA en el año 86, apenas con 16 años, y yo era que identificaba parte de las promociones. Esa promoción era al principio era voz mía, la que hacíamos encima. Encima entonces, 100. Encima 100. Entonces allá encima, Somer Calbucia me dijo, y el primer contrato con Telemicro y Univisión para los derechos aquí se trató de $8,000 en el año 93. $8,000 se pagaban para ese contrato de exclusividad y ahí todos los programas entonces pasaron a ser legal. Sábado Gigante, Sábado Sensacional, las películas que nosotros teníamos, las novelas de Marimar y todo ese tipo de cosas surgieron ahí. Esa es la realidad. Eso, todo eso fue por vínculo a través de mí. Yo en ese entonces también surgieron todos los urbanos. El lápiz surgió de un concurso de rap que yo hice en Gente Alegre, en Agos Plus, en el año 93-94. Así va surgiendo, así surge Omega. Omega participó
en ese. Y lo han dicho, ellos lo dicen y saben que fue así toda esa generación. Pero ¿qué ha pasado con todo eso? Se ha perdido el norte y nadie se quiere respetar. Tienen que volver los valores para caer en lo que tú me decías, para que se pueda enderezar la comunicación y se puedan enderezar los caminos del país. No todo está perdido, pero tienen que orientarse. Yo creo que, como me hablaste de Alofoque, de Santiago Matías, su papá trabajaba con nosotros allá. Y su tío, José Miguel Matías, también trabajaba con nosotros. Ellos viven en Estados Unidos. Ellos llegaron a Estados Unidos a través de nosotros y hacían humor. El papá de Santiago Matías hacía humor de los Caballeros de la Risa con Félix Peña, nuestro amigo Carlos Ventura, que es abogado ahora. Y en ese entonces estaba también haciendo humor nuestro amigo José Alejandro Vargas, el juez que nosotros vemos, que es locutor. José Alejandro Vargas fue humorista. Humorista y locutor. Ellos son humorista y locutor. Es él también. José Alejandro Vargas, el que le dicen Satanás. Ajá. Que es el juez más ecuánime que tiene la historia de la República Dominicana. Era humorista. ¿Dónde? Con nosotros ahí en el noticiario desinformativo, cuando eso estaba Blas Durán, cuando empezamos, que era el circuito de independencia, hacían papeles y de entrada y salida. Pero el más temido juez de República Dominicana formaba parte del elenco de noticiario desinformativo. Sí, sí, sí. José Alejandro, pero el mayor fuerte de José Alejandro es como locutor. 100 canciones y 1 millón de recuerdos. ¿Él era esa voz? Sí, uno de ellos. Son varios que han tenido, pero él fue uno de los que usó ese programa, lo hizo. Y él... ¿Y aparece en YouTube por ahí algún pietaje de José Alejandro Vargas en el noticiario desinformativo? Yo me imagino que él debe tener algo. Él debe tener algo en sus archivos. Porque yo te voy a decir, José Alejandro, el juez que ustedes ven temido es un ser humano normal. Yo siempre hablo con él. Tenemos buena comunicación fluida. Y es... Un ser humano igualito que tú y que yo. Él comparte, él le gusta cantar, le gustan los karaoke. Él canta muchísimo y disfruta a plenitud lo que es la vida. Porque una cosa no quita la otra. Es igual que el mismo Juan Manuel Méndez, que nosotros lo vimos en el COE, que todo el mundo creía que él no era un ser humano normal. Y es un ser humano normal, aunque haya sido general. Y así son todos, porque somos seres humanos. Entonces, todas esas personas... Que estuvimos en los medios, hoy no estamos, y hay un grupo de jóvenes que tienen que aprovechar los medios para aportar, no para dañar. Cuando tú entiendes que tú tienes que aportar desde tu tribuna, en el caso de Alofoque, de Santiago Matías, es necesario que tengan eso, que se pongan en su mente, que van a aportar, no a dañar, porque para daño ya está bueno, porque esto va a ir de mal en peor. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, esas situaciones que vimos de esa joven recientemente es algo totalmente feo, pero se puede empeorar si nosotros seguimos dándole cobertura, si nosotros seguimos llevando eso mal, porque se está llevando mal, como se está yendo todas las cosas mal en el país. ¿Tú no entrevistarías a Wilson Duarte, el Mira, padre? Yo lo vi en el ataúd de su hija y cuando lo vi yo dije, pero ese muchacho es un actor. Porque él dramatizó las informaciones que estaba dando y me impactó. Yo dije, wow, qué valor tiene. Qué raro está haciendo. Y me sentí, pero yo respeto mucho su posición. Yo soy una persona muy democrática, aunque la gente me ve que yo soy fuerte, de carácter fuerte, pero realmente yo soy muy democrático. Y todo el que ha trabajado conmigo lo sabe. Que, por ejemplo, ahí mismo, el más reciente trabajo de Radio Televisión Educativa, ahí no ha llegado nadie que en el poco tiempo que yo duré ahí, un año como director general de esa institución, nadie aportó tanto y fue tan accesible a los empleados como yo. Y tú puedes hacer una encuesta dentro de ahí, tú vas y le preguntas. Pero así mismo pasó en Telemicro. En Telemicro yo he dicho muchísimas veces, yo era el padrino de todas las bodas. De Pedro Nadal, yo fui el padrino. De Ildefonso, yo fui el padrino. De Manny Vázquez, yo fui el padrino. De Félix Peña, yo fui el padrino. De todo el que se casaba, yo era el padrino de su boda. Pero no así, yo soy padrino de todos los hijos de ellos, de todos. Yo quiero que tú veas cómo es cuando nos juntamos. O sea, porque lo que yo entiendo que le dio la fortaleza y el fuerte que tuvo Telemicro en ese entonces fue la armonía que nosotros teníamos. Nosotros comíamos, viajábamos, dormíamos. Nosotros dormíamos ahí mismo en el canal, en los muebles. O sea, no había
en buen dominicano, quiquilla. No, 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 para nada, para nada. Nosotros éramos, yo iba casi siempre, yo comía en la casa de uno de ellos, de uno de los comediantes. La relación Juan Ramón Gómez Díaz, Freddy Veras Goico. Fue buena, no fue tan directa ni cerca, pero sí, porque Freddy nos apoyaba mucho. Freddy iba allá a entrevistas de nosotros y se juntaba con nosotros. Freddy fue uno de mis más grandes apoyadores. Ese señor, todo lo que yo hacía me apoyaba. Yo iba y lo consultaba con él. Siempre yo consultaba todo con Freddy, con Jackie. Jackie Núñez era una persona que yo consultaba mucho en esa época. Y se llevaban bien. Comedia es un tipo fácil. Fácil. Tú compartes menos con Sara Pepén. No, porque ya ahí es un plano personal en el cual yo no me meto mucho. Porque Sarita trabajó con nosotros y nosotros queremos muchísimo a Sarita. Y ahí yo entiendo que hubo una mala interpretación en la relación o en los vínculos que hubo con ellos. Incluso con Juan Ramón Gómez Díaz, yo hablé de ese tema al principio, y porque él me oye mucho. Él me oye. Todavía yo no estoy con él, y cuando hablamos él me pone mucha atención porque él sabe que nosotros profundizamos y nunca yo quiero el mal para él ni para su familia. Su familia, sus hijos, todos me quieren muchísimo, todo, todo. De hecho, el sobrino de él, que es Rafael Burgo Gómez, que es ahora el director del CEA, que es el dueño del Canal 51, yo también fui el director de los medios de él. Y su hijo Johnny Burgo y su hija Yulisa, yo soy que le doy las facilidades para que sean paracaidistas. Hoy en día, el curso... ¿Eres paracaidista? Sí, paracaidista y piloto yo soy. Ah. Hoy es el director, él es el jefe, Johnny Burgo, el hijo de Burgo Gómez, sobrino de Gómez Díaz, es el director del Comando de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Johnny Burgo. Y ese muchacho fue entrenado por mí. Y yo me siento orgulloso de eso. Ese es mi gran orgullo, de ver que la gente con la que estuvo a mi lado avanzó. Nunca por eso avasallé. Y Burgo es uno de mis mejores amigos. Está en el gobierno y hablamos, nos llevamos bien. Y es súper poderoso. Y nosotros estamos hablando y hablamos como tú y yo. Director del CEA, es propietario de la Zona Franca, un hombre de éxito rotundo. Y ese señor nos llevamos súper bien. Y la familia de Gómez Díaz, sus hermanos, Pumito, que murió recientemente, hace un par de años, hermano mayor. Pues mira, hubo un cambio de director en Telemicro recientemente. Está Miguel Alcántara ahí. Miguel Alcántara es muy buen muchacho, muy bueno. Él tiene corte diferente a lo que es Telemicro, porque la formación de él no es la que Telemicro realmente requiere en este tiempo, porque él tiene una producción, o los productos que él produce es un poquito más elevado que al público que va a Telemicro. ¿Tú sabías eso? Sí, él fue que hizo Los Electrolocos y Ciudad Nueva. Entiende. Entonces es una cosa más elevada. Los productos que él produce son más elevados del público que va a Telemicro. El talla de Telemicro no es ese. Y ahí es que está el error. Por eso no pudo pegar a René Brea. ¿Por qué yo pego en Telemicro? Y nadie ha podido superar lo que yo hice. Todavía ellos hacen lo que yo hago. Todavía hacen lo que yo hago. Porque si lo que yo hice no daba resultado, entonces no tuviera la fiesta de fin de año, no tuviera la fiesta de los empleados, no tuviera la ruta Telemicro, no tuvieran los muchachos ninguno de los que están ahí. Todo eso lo dejé yo. Esa es la base. Pero todo el que llega ahí quiere subir de nivel, y entonces ahí hay una distorsión. El nivel que ellos producen es para Pepín Corripio y para los canales de Pepín Corripio, que está en el medio de Telemicro y de Colorvisión. Porque tú tienes que analizar ese tipo de cosas. Tú que eres bien analista y produces mucho contenido, eso es real. Entonces tú tienes que tener cuenta sobre ese particular. Ahí es que está el error de Telemicro. Los últimos directores que ha tenido Telemicro, ni Lobo ni eso, no han tenido pegada en la sociedad dominicana, porque están dirigidos a un target diferente al que está diseñado Telemicro. Telemicro es popular, como decía el señor Juan Ramón Gómez Díaz en su tiempo. Nosotros éramos chimichurritos, así nos decía, los chimichurritos míos. Con eso yo le doy pela a todos, pero desde que empiezan a subir el target, entonces tienen problemas en la sociedad. Y ahí es que está mayormente los conflictos de producción de Telemicro. Bueno, una conversación de poder y otras pinceladas con Miguel Ortega acá en Impolíticamente Correcto.
Gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación, Miguel. Vamos a ver cómo se desenvuelve el escenario político y pedirte que en el próximo, no sé, desacuerdo que tengas con tus compañeros de partido, tomes las cosas con más calma y, qué sé yo, adoptes un comportamiento más laminar. Yo pienso que ese no sería yo. Yo soy una persona de mucha sangre y expreso las cosas que siento en mi corazón. Si yo no estoy de acuerdo con algo, tú puedes estar seguro que lo voy a expresar de la manera que yo sé hacerlo. Encadenándote en la puerta del palacio, en la verja del palacio. Yo ahí me le amarré a Danilo y después de ahí bajó de un 82% que tenía. En ese momento bajó y después perdió las elecciones. Bueno. Se la gané con una Toyota. Lo intenté, pasen, les despido al próximo. Lo intenté, pero fracasé, como ustedes acaban de ver.